Buen día, muchas gracias por la cobertura. Sí, la verdad que muy contentos, llegamos a un número simbólico que es el número 25, pero bueno, esto no quiere decir que acá paramos, sino todo lo contrario. Mientras los vecinos sigan queriendo el progreso y la mejora en su calidad de vida, vamos a continuar. Estamos trabajando aquí sobre Humberto Patiño, entre lo que es la calle Salta y la calle Catamarca, detrás de la Escuela San Martín, completando aquí un sector del barrio San Ignacio que era muy solicitado y que, bueno, los días de lluvia realmente, como el temporal pasado, se complicaba. Gracias a Dios, con esta obra y con la decisión de los vecinos, podemos complementar este sector del barrio para luego trasladarnos a la parte este del barrio San Ignacio y terminar de completar algunas cuadras que nos están faltando y bueno, y ya definitivamente dejar en otra perspectiva a la que habíamos llegado el año pasado al barrio San Ignacio, ¿no? Bien. Intendente, se culmina ya casi con la calle Humberto Patiño. Sí, la idea es con esta cuadra culminamos la parte sur de la calle Humberto Patiño, nos está quedando solamente una cuadra de Humberto Patiño que posiblemente la semana que viene la ejecutemos en lo que es entre la calle Tucumán y la calle Entre Ríos. Es solo una cuadra y con eso cumplimentamos la calle Humberto Patiño para luego ver si a partir de la otra semana terminamos con calle Corriente, lo que es la Exferia, el costado de la Exferia, y así terminar con este sector del barrio San Ignacio, ¿no? Intendente, ¿qué otros vecinos de qué otros barrios están demandando también la pavimentación de calle? Y la verdad que son varios, ya, gracias a Dios, cada vez que publicamos o hacemos una difusión de una nueva cuadra, se pliegan nuevos vecinos. Así que a todos les pedimos mucha paciencia. La idea es continuar para que Luque tenga una mejor calidad de vida. Así que paciencia a aquellos vecinos que aún no se han llegado, que por favor vayan a solicitar la planilla. Y a aquellos que sí se han llegado ya, que por ahí veo que publican o comentan, que tengan paciencia, no vayan a retirar nuevamente la planilla. Están en la lista de espera. Una vez culminado barrio San Ignacio, nos vamos hacia el sector sur y vamos a avanzar seguramente en cada una de sus cuadras, ¿no? ¿Las arcas municipales pueden cubrir tanta cantidad de calles? ¿Por eso por allí no se pueden hacer tantas obras juntas? No, a ver, el financiamiento, como ya lo hemos explicado, esta es una obra que la pagan los vecinos a través de un financiamiento que generamos conjuntamente con la Cooperativa de Servicios Públicos, quien financia el hormigón en 36 cuotas. Nosotros luego avanzamos a 48 cuotas y le bajamos un poquito la tasa para que todos los vecinos puedan cubrirlo. Y lo que tiene más de 50 metros cuadrados lo llevamos a 84 cuotas, con lo cual el financiamiento está por ahora cubierto, está calzado, así que vamos a continuar con este plan. La mano de obra es municipal. Ponemos, por supuesto, la maquinaria, la inversión que hemos hecho de la pala cargadora, que la estamos pagando, la regla violadora, todo lo que es el disco core, todo lo que hace falta para llevar adelante una obra de esta envergadura y no parar. Esto es el financiamiento que la municipalidad pone, la cooperativa pone su parte y la gente a través de su cuota pone lo que falta. Así que con este sistema todos nos vemos beneficiados, todos llegamos al progreso que hace falta, ¿no?